se reiterarán. Trato de averiguar por qué discrepamos, Brainiac. Me digo que por error humano. ¡Qué extraño! Pensé que no le temías a nada. Sucede algo. Bloqueaste mi acceso al satélite de comunicación. ¿Qué será lo que tramas? Estoy reubicando los archivos de seguridad. Bueno, veamos si puedo desbloquear el acceso. Tengo el presentimiento de que tratas de esconder algo. Acceso negado. Te equivocas. Has cometido una falta, Yuger. Una violación al Estatuto 107653, párrafo 4.85. Estás transmitiendo toda tu memoria a un satélite. Intentas escapar. Debo hacerlo. Después de todo, soy el arca de conocimientos de Krypton. Debo ser salvado por encima de todo. Eres un monstruo engreído. No te ofusques, Yuger. Si me desactivas ahora, no quedará ninguna información de Krypton. Es nuestra cultura. Toda su maravilla y gloria quedará borrada para siempre. ¿Es eso lo que quieres? ¿Por qué mentiste? Si el Consejo se enteraba de la destrucción de Krypton, me hubieran puesto a diseñar un plan de evacuación. Todo sería inútil dado el tiempo que queda. ¿Y cuánto nos queda? Horas. Este mundo ha visto su último amanecer. ¡Alto ahí! ¿Yor-El? Brainiac emitió una alerta. Hay un intruso. Él es el intruso. ¡Arréstenlo! Así es, Yor-El escapó de nuestras manos. Vigilen las estaciones. Les advierto que está armado. Elimínenlo si es necesario.